El proyecto de muralización empezó, bueno, el primer muro que tuvimos en Sur fue en el 2008. Ahí es donde nace la idea de empezar a hacer lo que es la muralización de barra, y es donde empezamos. Fue el primer mural y es el que impulsó a que amigos se interesen en querer venir, y desde ahí crece la idea, pues, ¿no? De pintar busco y tratar, el objetivo mío es tratar de que quede grabado escenas de la cual uno vive y se siente cada vez que viene aquí, que quede reflejado más o menos el ambiente que se vive aquí. Bueno, para mí pintar también es parte de mi vida, es como yo me desenvuelvo, es mi ocupación, es lo que hago. Siempre he sido hincha de Alianza y desde el momento que me pasaron la voz para venir a pintar, fue una alegría total y no lo dudé. ¿Qué mejor aporte puedo dar yo que sé pintar para plasmarlo en la tribuna y plasmar toda esa alegría que es Alianza? Y que esto ayude a que el hincha se sienta mucho mejor en su casa, que vea su casa mucho mejor, ¿no? Con una nueva presentación acorde a la grandeza que tiene Alianza. ¿Qué busco expresar? Busco expresar, y que, bueno, más que todo que la gente conozca de los ídolos que tenemos, que mucha gente no conoce, ¿no? Que mucha gente se les pasa por alto, aún jóvenes. Que la gente pueda ver que Alianza Lima no es de ahorita, o sea, que Alianza Lima viene de atrás. Hay jugadores que ahorita tal vez la gente no se acuerda, y eso es lo que queremos llevar, ¿no? O sea, que la gente vea en los muros un Teófilo Cubillas, un César Cueto, un Alejandro Villanueva, un, qué sé yo, ¿no? Los finados del 87, que yo en ese tiempo yo recién nacía, yo no sabía de ellos. Pero conforme crecía, mi familia me hablaba, ¿no? Y eso es lo que quiero expresar, que la gente vea que Alianza no es de ahora, Alianza es de mucho más años. Bueno, a ver, este mensaje es para la familia aliancista, ¿no? Esperamos de que todos respeten y empezar a tomar conciencia y cuidar nuestra casa, ¿no? Y este es el mensaje de los artistas que estamos aquí dejando todo por el equipo y por la institución. Así que esperamos de que la gente nos apoye, ¿no? Y empezar a respetar. Y nada más que, ¿no? ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza!